iniciamos a esta hora de la tarde, jueves, Semana Santa, Jueves Santo, iniciamos el operativo. A partir de ahora, ¿con qué capacidad contamos para cualquier eventualidad que haya en la calle? Bueno, como tú estás viendo, este es el CPMR de Villamizales, el Ministerio de Prevención, Investigación y Respuesta. Ya estamos preparados a partir de esta hora, Jueves Santo, hasta el domingo estaremos cubriendo el municipio de Villamizales, tanto en el centro de la ciudad como en la autopista. Estaremos desde Inigua hasta la entrada de Villamizales, que es la jurisdicción del CPM de Villamizales. ¿Cuántos grupos están apoyando este operativo aquí en Villamizales? En este operativo están apoyando los bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, el TENCA, Policía Municipal y la Guardia Comunitaria. ¿Con cuántos voluntarios más o menos contamos al mando? Bueno, estamos contando con unos 150, 135 voluntarios. ¿Todo listo entonces? Está todo preparado, gracias a Dios, a la logística, todo está listo. La alcaldía de Villamizales, como siempre, se portó y ya tenemos todo preparado hasta el domingo. El voluntario dando la cara. Semana Santa 2014, estamos con todas las demás instituciones del mundo para hacer un trabajo. Nosotros estamos siempre dispuestos a trabajar y hacer el trabajo y ayudar y a socorrer y a salvar vidas. Buena suerte, muchas gracias. Gracias.